Vecinas, vecinos de Nezahualcóyotl, que el día de hoy nos acompañan para recibir a la maestra Delfina Gómez, próxima gobernadora de nuestro estado. Gracias por estar aquí, por acompañarnos a este evento que sin duda demuestra por qué el próximo 4 de junio vamos a ganar en el Estado de México. Y claro que vamos a ganar porque están ustedes comprometidos, están ustedes en este proyecto ganador. Por eso les pedimos, nos sigan ayudando a fortalecer en los próximos días la campaña electoral de nuestro estado. No tenemos duda que el 4 de junio Morena será la mayoría en el Estado de México. Y vamos a ganar porque la maestra Delfina representa la congruencia, representa la honestidad y representa la sencillez de cómo deben comportarse los que aspiran a un cargo público. Y es muy importante que nos ayuden a difundir la buena nueva, nos ayuden a difundir que el 4 de junio solo hay dos proyectos en disputa. Por un lado, el proyecto de la corrupción que encabeza Alfredo del Mazo y su primo Peña Nieto. Por el otro, el proyecto de la esperanza que representa la maestra Delfina y Morena. A eso vamos a ir el 4 de junio, a confrontar dos proyectos de Estado para ver cuál es el que prefieren los ciudadanos. Y estamos seguros que los ciudadanos sabrán darse cuenta quién es quién en ese 4 de junio. Vamos a poner ejemplos. El año pasado se aprobó el aumento a la gasolina, el famoso gasolinazo. Del lado del PRI votó un diputado llamado Alfredo del Mazo, hoy candidato de ese partido. Es decir, Alfredo del Mazo III votó a favor del gasolinazo. Mientras que nuestra maestra, la maestra Delfina, votó con todos los diputados de Morena en contra del gasolinazo. Ahí está la diferencia. Del Mazo no representa más que la corrupción de su primo Peña Nieto. La maestra representa la honestidad del pueblo del Estado de México. Por eso vamos a ganar el 4 de junio, sin duda, porque la mayoría está con la maestra. Pero es importante, vecinas y vecinos de Nezahualcóyotl, que nos ayuden a hablar con más personas. De manera particular, aquí en Nezahualcóyotl, miren cómo es la historia. En 1997, los habitantes de la Ciudad de México derrotaron a Alfredo del Mazo II para que no fuera jefe de gobierno de la ciudad. Hoy, en el 2017, vamos a derrotar a Alfredo del Mazo III para que no gobierne el Estado de México. Por decirlo de alguna manera, así como los habitantes del DF hicieron
hicieron su trabajo y llevaron a un gobierno democrático, aquí vamos a hacer nuestra tarea y vamos a derrotar a la corrupción del PRI. Por eso, amigas y amigos, ayúdenos a difundir la buena nueva. Ayúdenos a difundir la palabra que tiene la maestra a favor de nuestro Estado. Y un dato más importantísimo en Nezahualcóyotl. Todavía hay miembros del PRD que piensan que ese partido puede ser una opción. Desde aquí les decimos, en todo el Estado de México, miles de perredistas apoyan a la maestra Delfina. Ya nada más faltan ellos aquí en el Zahualcoyo. El 4 de junio, los perredistas de Nezahualcoyo, cuando vayan a votar, tienen que recordar, si quieren pasar a la historia como ciudadanos que ayuden a derrotar al PRI, o como ciudadanos que le hagan de saboteadores y de paleros del PRI. De ese tamaño es la disputa aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. Yo estoy seguro que la gente buena, los ciudadanos honestos, sabrán distinguir y dar su voto por la maestra Delfina, nuestra gobernadora del estado. Así que, amigas y amigos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ser parte de este esfuerzo y de este proceso histórico para llevar a la gubernatura a esta maestra sencilla, humilde, trabajadora y honesta. No nos vamos a equivocar con la maestra Delfina. ¡Vamos a ganar el 4 de junio! ¡Delfina! Así pues, amigas y amigos, muchas gracias. Decirles que lo que nos resta es cuidar el voto. No permitamos que los señores de las mañas y las tranzas quieran burlar la voluntad popular. Hay que cuidar las casillas, hay que vigilar que no se tuerza la voluntad del pueblo, y por eso Morena va a vigilar el 100% de las casillas. Es más, quiero anunciarlo, ya tenemos el 100% de representantes, un propietario y un suplente, casi 40 mil vigilantes del voto en todo el Estado de México. Así les vamos a ganar a los señores del PRI y los partidos paleros. Así que muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y recuerden que en Morena, como decimos siempre, vamos a hacer historia. Vamos a hacer historia como nos lo ha enseñado nuestro dirigente nacional, el compañero Andrés Manuel López Obrador. Por eso, ¡que viva Nezahualcóyotl! ¡Que viva Morena! ¡Que viva la maestra Delfina Gómez! Muchas gracias. Hoy por ello saludamos a todos ustedes que son parte de este gran movimiento. Y que por supuesto han venido a saludar hoy a la maestra Delfina Gómez Álvarez. Saludamos también a los compañeros Salomón González Trujillo, que nos acompaña, al compañero Alan Argüello, al compañero César Hernández, que está con nosotros también. Saludamos al licenciado Mata, al compañero Felipe Rodríguez, al profesor Rodríguez, que también está con nosotros. A todos ustedes que forman parte de este gran movimiento. De su gana de nacimiento, profesora por vocación, mexiquense de corazón, y hoy es un orgullo poder presumirla como nuestra futura gobernadora en el Estado de México. Sin más preámbulos, recibamos a la maestra Delfina Gómez Álvarez. Gracias.
gracias. Y yo digo, cuando ustedes dicen eso, yo digo, ustedes, porque son ustedes los que nos hacen el favor de estar aquí. Y el aplauso, aunque somos poquitos los que estamos en el templete, somos los que les damos el aplauso a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí, porque comentábamos que el motor, el alma, el espíritu de Morena son todos ustedes, guerreros, militantes, ciudadanos que día a día trabajan por lograr un objetivo que es transformar a nuestro estado. Y a mí me da mucho gusto y no sé cómo agradecer las muestras de cariño, no sé cómo agradecer a nuestros compañeros que andan entregando el periódico Regeneración. A veces no sabe uno cómo agradecer a las familias, a los esposos, a las esposas, pero también a los niños que con esa ilusión, con esa esperanza, con esa alegría, también se dedican a apoyar en estas tareas. Y digo, no sé cómo agradecer, porque yo creo que me va a faltar mucha vida para poder lograr ese reconocimiento. Yo creo que con lo que podemos hacer sí es con trabajo, es con responsabilidad, es con compromiso, es con honestidad, es trabajar día a día por los ciudadanos. Y eso créanme que sí lo sé hacer, pero yo creo que resulta insuficiente ante tantas muestras de verdad, de confianza, de cariño que todos nosotros, hasta nosotros nos los dan. Y por ello yo vengo a pedirles dos cosas. Primero les quiero decir que vamos muy, muy bien. Vamos súper requete bien. Morena va a ganar el 4 de junio en el Estado de México. Y vamos a ganar, digo, vamos a ganar porque no va a ser del fin. Yo me queda muy claro que este movimiento, que todas estas acciones que estamos realizando los ciudadanos, no solamente es Delfina, somos todos. Siéntanse orgullosos, porque yo me siento muy orgullosa de los ciudadanos que están precisamente cambiando su forma de participación. La participación de los ciudadanos ahora ya es más activa. Ya no solamente vienen a conocer o a escuchar al candidato o a la candidata, también ya vienen a dar propuestas, también ya vienen a mostrar inquietudes, también vienen a decir sus, a lo mejor las preocupaciones que llegan a tener, y eso a mí me ayuda mucho. Efectivamente, como dice el licenciado Horacio, yo me sumo a esa petición. Tenemos dos tareas para poder lograr consolidar ese triunfo que sé que lo vamos a tener. Salir a votar, invitar a la gente a que salga a votar, a que ejerza su derecho, pero también cuidar las casillas. Efectivamente ya se tiene contemplado todo, cubrir todas las casillas, pero no importa que yo no esté en esa comisión o en esa estructura. Yo como ciudadano puedo salir y observar y vigilar que efectivamente se lleve el proceso electoral como debe de ser. Ayúdenos con este proceso, salir a votar y defender el voto. ¿Sí lo podemos hacer? A ver, levante su banderita, ¿quién sí lo puede hacer? ¡Ay, yo también! ¡Gracias! ¡No, pero muy bien! ¡Gracias! Y por otro lado, también quiero aprovechar para que les den un mensaje a los ciudadanos de Nesa. Miren, se andan haciendo muchas acciones como respuesta al nerviosismo. Los del PRI, los de los otros partidos saben que van a perder y están muy nerviosos y día a día hacen una guerra sucia que yo la verdad decía, no creo que sean capaces, pero son capaces de muchísimas cosas. Ahorita están haciendo llamadas telefónicas en la madrugada diciendo que es precisamente para trabajo, para una servidora. Yo desde aquí les digo que es mentira. Yo jamás haría ni permitiría que hicieran mis, así que los compañeros, alguna acción así. Sé muy claro, me queda muy claro, que cuando uno recibe una llamada en la noche o en la madrugada, pues es porque pasó un accidente, porque falleció alguna persona, porque a lo mejor alguno de nuestros familiares le pasó algo. Eso no lo haríamos. Yo viví en carne propia cuando mi padre falleció,
Me hablaron en la madrugada y me dijeron, ¿sabes qué? Tu papá acaba de fallecer. Me habló mi hermano. Y entonces, ¿sabe uno lo que se siente cuando recibe uno una llamada a esas horas? Yo de verdad critico y yo digo, no puede ser posible que haya ese tipo de perversión en las gentes, pero lo hay. Y también por ahí andan diciendo que si la maestra Delfina llega a gobernadora, pues a los maestros les va a quitar sus colaterales, les va a quitar todo el beneficio. Y yo les vengo a decir mentira. Yo soy maestra a mucha honra, con mucho orgullo, y seguiré siendo maestra hasta que me muera. Y jamás, jamás, jamás voy a pensar contra algo que sé que es básico. Yo tuve que trabajar dos turnos, como muchos maestros tuvieron que trabajar dos turnos para tener un salario digno. Por ello, ¿hacia dónde va el apoyo a los maestros? Hacia su dignificación, a la profesionalización, al reconocimiento. Y al contrario, yo quiero hacer un gran ejército con nuestros maestros jubilados, que yo sé que tienen mucha experiencia, que tienen mucho amor a la vocación del magisterio. Sí quiero hacer un ejército para crear lo que en su momento crearon esas misiones tan generosas que fue la cruzada por la alfabetización. Y eso lo podemos hacer con nuestros maestros jubilados. Y eso lo podemos hacer con gente generosa que quiera desprenderse de algo que conoce y darlo a los demás. Así es de que mis respetos para los maestros, mi admiración, y no se dejen sorprender que la maestra va a hacer algo. Y lo mismo pasa con los transportistas. Ahorita nosotros estamos llevando 4 programas. Ya hicimos el de Sano, el de Tweet, el de Ritmo y el de Limpio. Y por ahí andan queriendo denostar, porque solamente eso saben hacer, diciendo que la maestra, como ya me va a meter el Mexibus y el Metro, va a dejar a todos los transportistas sin trabajo. Totalmente falso. Sí quiero apoyar a los transportistas para que se haga un ordenamiento, para que no tengan que estar viviendo con la preocupación de que si no votan por el PRI o si no ponen logotipos en sus carros o en sus combis, les van a quitar o les van a limitar el permiso. Nosotros queremos reordenar, pero también jamás vamos a dañar o afectar a los transportistas. Háganles saber esto también a nuestros compañeros, que sé que están preocupados. Y lo mismo pasa con los programas de desarrollo social. Les están diciendo a las personas de edad adulta o a las madres solteras que reciben un apoyo, que si pierde el PRI van a perder esos apoyos. Totalmente falso. Pero yo les pregunto más allá de eso. Ellos dicen, si pierde el PRI, vamos a perder todo lo que tenemos y hemos tenido como bueno. Y yo les pregunto a ustedes como ciudadanos, ¿realmente tenemos algo bueno? ¿Hay algo bueno que podamos estar preocupados? No. Primer lugar en inseguridad, primer lugar en feminicidios, falta de oportunidades para nuestros jóvenes en el estudio y en el trabajo, nuestro medio ambiente afectado, nuestro mal servicio en las clínicas, y no por culpa de los médicos, sino por culpa de que no les dan lo necesario a nuestras instituciones de salud. ¿Qué sucede cuando uno llega? Ustedes no sé si tengan, ¿quién tiene seguro popular? A ver, levanten la mano, ¿quién tiene seguro popular? Bien, ¿y quién tiene ISSSTEMIN? ¿O ISSSTE? ¿Y quién no tiene ningún servicio médico? ¿Que no tenga ninguno? Oh, pues son más. Bien, pues los que tenemos seguro popular, los que tienen seguro popular, ha llegado el grado de que tienen que comprar su jeringa o sus vendas, y no porque el médico o la enfermera no quieran atenderlo, sino simplemente porque no lo hay. Eso es lo que queremos trabajar, darle al médico las herramientas, los instrumentos necesarios para poder hacer un mejor servicio. ¿Qué queremos hacer con nuestros maestros? Pues precisamente darle los elementos de infraestructura, de capacitación, de profesionalización, para que puedan hacer un mejor trabajo. ¿Qué queremos darles a nuestros transportistas? Por una seguridad legal, un mejor impuesto o un mejor agregado en lo que se refiere al presupuesto para mejorar el servicio público. El servicio público es uno de los que menos han tenido atendidos. Ellos invierten en lo que son sus autopistas, invierten en lo que se cobra, pero no invierten en los caminos
que el ciudadano utiliza. Ya hablaban del gasolinazo. Y yo les quiero poner otro ejemplo. ¿Quién fue el que hizo el programa de apoyo a adultos mayores? ¿Sí recuerdan quién fue? ¿Quién fue? Obrador, exactamente, cuando fue jefe de gobierno. Bueno, pues al principio lo criticaban los del PRI, los del PAN, que era un populista, que cómo se atrevía a dar un apoyo a los adultos mayores, que mejor los pusiera a trabajar. Como si los adultos mayores no ya hubieran trabajado mucho tiempo y tuvieran el derecho a tener una vida digna. Bueno, él lo hizo y lo aplicó pese a todas las críticas. Y vieron que resultó, y entonces lo copian, porque aquí en el Estado de México lo copiaron, pero lo copiaron mal. Ellos están dando, en el Estado de México, se está dando alrededor de 1.160 pesos cada dos meses a los adultos mayores. ¿Sí estoy bien o no? Les dan eso, ¿eh? ¿Y se lo dan a todos? No, los que ya tienen alguna pensión de ISSSTE, del seguro de ISSSTE, no se los dan. Nada más se los dan a los que ellos dicen que creen que lo merecen. Bueno, siguiendo precisamente los principios y los objetivos de Morena, llegando como gobernadora, la primera acción que voy a realizar es dar o duplicar el apoyo a adultos mayores en el Estado de México. Es decir, que les vamos a dar 1.200 pesos mensuales a todos los adultos mayores. Va a ser universal. Aquí no va a haber diferencia de que a unos sí y a otros no. Se les va a dar a todos. Y se va también a pugnar para que este apoyo se convierta o se levante a lo que se convierta ley. Para que no haya eso de que venga un partido o venga un candidato y diga que voten por él si no se les quita. Pero también vamos a apoyar a las personas con discapacidad. A los niños, jóvenes o adultos que tengan discapacidad, también se les va a dar un apoyo mensual. Vamos a apoyar a las madres solteras, a los jóvenes, a los de prepa y a los de universidad. También se les va a dar un apoyo, porque yo prefiero ver a los jóvenes en las escuelas que en la calle no teniendo esa atención y ese cuidado. Nosotros empezamos en esta campaña a proponer universidades. Y por ahí alguien me criticó, es que no van a poder hacer tantas universidades. Yo estaba proponiendo y sigo proponiendo una universidad por distrito federal. Estamos hablando de 40 distritos. ¿Ustedes creen que no podríamos o mejorar, o crear, o ampliar una universidad por distrito? Claro que sí se puede, claro que sí es posible. Bueno, pues me criticaron en un principio. Ahora ellos también ya proponen hacer universidades, ya proponen también hacer prepas. Digo, me da gusto porque eso obliga a todos a que salga ganando la ciudadanía. Y sí lo podemos hacer. Morena lo ha demostrado. Como diputados federales, como presidentes municipales, como regidores, dan su 50% de salario precisamente para apoyar a las universidades. Cosa ningún partido. Todos dicen que se preocupan por la ciudadanía, pero nadie se desprende de una parte de su salario para beneficio de los jóvenes. Y desde aquí quiero mandarles un aplauso muy fuerte a estos diputados federales, a esos regidores que se le hagan llegar ese reconocimiento, porque no cualquiera lo hace. Por eso yo estoy segura que sí se puede hacer. Que si 36 diputados federales y unos diputados locales y regidores, que no pasamos yo creo que aproximadamente de unos 100, 150, podemos apoyar a las universidades, ¿qué no puede hacer el gobierno estatal? ¿Qué no puede hacer el gobierno federal teniendo tanto presupuesto? Claro que podemos hacer muchas cosas. Muchos nos dicen que si no estaremos como que prometiendo y no vamos a cumplir porque de dónde vamos a sacar. Y yo les digo que de dónde vamos a sacar, precisamente de no robar y de aplicar el recurso como debe de ser. Sí es posible. Como presidenta municipal, claro que vi que hay recursos. Aplicándolo bien y utilizando donde debe de ser, se pueden hacer grandes cosas. Por eso yo les digo, ayúdenles. Tenemos la gran oportunidad de hacer una transformación real de nuestro Estado. ¿O cómo ven? ¿Nos seguimos igual? ¿Seguimos con la misma corrupción?
Seguimos con la misma intención. Gracias. Seguimos con esa indiferencia, con esa corrupción en donde todo el dinero pues se va a las casas blancas, se va a los departamentos de Miami, se va a los lujos y ostentaciones que hacen los servidores a través del trabajo de todos y cada uno de ustedes y de nosotros. Yo creo que es tiempo de cambiar. Y yo sí tengo la esperanza, porque por eso decía la esperanza se vota, porque yo sí tengo la esperanza de dejarle algo mejor a mis alumnos, a mis sobrinos, a los nietos de mis hermanos. Yo sí quiero en algún momento ver a esos jóvenes y decirles, hicimos lo posible, luchamos por una transformación, y que ellos no después nos lleguen a reclamar como jóvenes, como niños, y nos digan, tú pudiste hacer el cambio y sin embargo decidiste permanecer indiferente. Por eso mi pensamiento de ese libro que a mí me parece maravilloso, que es Tlacaelel, en donde dice, levantad el rostro, despocanos, porque habla un párrafo de Texcoco. Yo diría, levantad el rostro, mexiquenses, levantemos nuestra dignidad, que esa gente que piensa que es la única que puede tener el poder, vea que cuando el pueblo se organiza, cuando el pueblo se cansa, claro que podemos aspirar cualquiera de nosotros a ser gobernantes. Claro que los niños que están ahorita pueden aspirar en algún momento a ser gobernantes, pero mostrémosles el camino. Enseñémosles que la dignidad y la libertad no tienen precio. Ayúdenos a eso. Lo podemos lograr, y yo insisto, están muy miedosos porque saben que van a perder el poder, pero el poder de seguirse haciendo ricos, el poder de utilizar la capacidad de ese poder para ser un abuso para todos los ciudadanos. Ayúdenos y podemos hacer esa transformación. Por ello, muchas gracias por estar aquí. Yo seguiré trabajando porque vamos muy bien. A donde vamos ha habido buena respuesta. Y yo agradezco porque son gente de conciencia. Yo insisto y seguiré insistiendo. Mil gracias. Me siento muy orgullosa de todos ustedes porque ustedes pueden ayudarnos a hacer esa transformación. Y jóvenes, háganlo, atrévanse, introdúzcanse a este proceso, porque los jóvenes también tenemos mucho que escucharles, tenemos mucho que cumplirles y tenemos mucho que también que ustedes nos enseñen a nosotros. Jóvenes, no seamos indiferentes. Yo pudiera ser indiferente como ciudadano, pero hoy la historia nos pide que todos nos sumemos a esa lucha social, porque esto es un movimiento social. Muchísimas gracias y el aplauso esta tarde es para todos ustedes. Muchas gracias.